Hola gente de YouTube, hoy te vengo a compartir cuáles son los peores teléfonos de Samsung que debes de evitar a toda costa, que los debes de esquivar, que ni siquiera los debes de voltear a ver, pensando en si lo vas a comprar, sí o no, ni siquiera lo volteas a ver. Ahí te van los modelos, las series que no debes de comprar. Es el Samsung Galaxy A02, A02S, A03, A03S, A04 y sus variantes. También el Samsung Galaxy A32S, ni siquiera, es más, evita estar a kilómetros de él, porque vas a batallarle. Las fallas en los Samsung Galaxy A02 y esas variantes, las fallas que presentan, ahí te van. Ese tipo de teléfonos de repente se te descargan y ya no quieren cargar. Solamente te aparece el aro, ni siquiera te aparece el porcentaje de carga, nada por el estilo. Y el teléfono se apaga, prende, se apaga, prende. Y al final de cuentas no te pasa corriente, no te carga la batería. No te lo carga tu teléfono, no te prende. Entonces esa es una falla muy particular en ese tipo de series. Otra falla muy particular es que tu teléfono estando prendido, de repente se te reinicia, se te genera un error y a la vez te entra al menú recovery o al modo de descarga. En inglés se le conoce como el modo de download y es un apartado, es una herramienta, es una función para flashear tu teléfono, para reinstalarle el sistema. En la parte de arriba, estando en esa ventana, te aparece que error de partición. Entonces hagas lo que hagas, aunque recargues el sistema, déjame decirte que no va a solucionar el problema. De plano no lo va a solucionar. Hagas lo que hagas. Entonces, ni siquiera cambiando todo el módulo, checando lo que viene siendo ahora sí que los circuitos, ni centro de carga. Ese tipo de teléfonos, ya cuando te empieza a fallar de esa forma, ya el teléfono casi que adiós. También el teléfono que no debes de comprarlo, ni siquiera verlo, es el Samsung Galaxy A32. En lo personal me pasó una experiencia muy mala con ese modelo. Este teléfono, la falla que tiene es que te marca temperatura, ya sea alta o baja, y de plano, hagas lo que hagas, ya no sale de ese modo. Ten en cuenta que este tipo de teléfonos no tiene termistor, y si lo tiene, lo tiene en el módulo completo de centro de carga. Se lo vas a cambiar, se lo vas a reemplazar, ¿y qué crees? Sigue igual, no te va a cargar. Entonces esta ya es una falla de fabricación. También lo que sale muy mal ese tipo de teléfonos es que la huella digital que va aquí en la parte inferior central te dice que error al comunicarte con la calibración de la huella y que te comuniques con tal fulano para una asistencia. Entonces evidentemente Samsung en ese tipo de teléfonos antes mencionados realmente no hizo bien su trabajo, está haciendo pura auténtica cochinada. Yo la verdad no te lo recomiendo. Si tú tienes un modelo de la Samsung con ciertos problemas, compártelo, házmelo saber en los comentarios, pues para estar más al pendiente de qué teléfonos hay que comprar y cuáles no. ¡Ánimo, gente!